Javier Arranz, candidato de Centrados al Congreso de los Diputados. ¿Cómo encaras? ¿Qué expectativas tienes? Pues la verdad que, en primer lugar, me hace muchísima ilusión ser candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Centrados. Agradecerles enormemente la posibilidad que me han dado de poderme presentar al Congreso de los Diputados y espero intentar ser la mejor versión de mí mismo, la mejor versión política que puedo dar, intentar representar a un partido de reciente creación, pero que tiene un pasado muy bueno en lo que es la lucha por intentar dignificar las instituciones públicas. Creo que eso es lo que me ha acercado a esta posición, creo que es cuando recibí esa llamada, es lo que me decantó decir sí. ¿Qué propones para los segovianos? Bueno, lo que yo y Centrados proponemos, de alguna manera, es reivindicar el segovianismo, en una versión moderna. Es decir, no queremos ser aquí los portadores de las banderas que representaron Juan Bravo y los comuneros, sino queremos recoger ese espíritu de esta provincia y de no considerarnos menos que los de las provincias limítrofes, ni los de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, no somos ni menos que ellos, ni tampoco más. Pero lo que no podemos consentir, y eso a lo largo de la historia lo hemos visto, que Segovia ha quedado desplazada. Es decir, ahora sí que recuperamos esa versión histórica de Segovia como una tierra que ocupó un espacio económico muy importante a lo largo de la historia, lo veíamos en el siglo XV con los telares, hemos visto a lo largo de la historia, incluso con los fueros de Sepúlveda. Quiero recuperar ese sentimiento y esa tradición y entender y hacer entender a los segovianos que de una vez por todas tenemos que recuperar ese espíritu y esa historia y hacerlo en versión moderna. ¿Y qué es la versión moderna? No dejarnos pisar de ninguna de las maneras por ese encuadre geoestratégico que se nos ubicó en Castilla y León a base de decreto por Felipe González, que mucha parte de la provincia estaba en contra en el 81, como todos bien saben, si leen algún libro de historia podrán saberlo, recuperar esa parte de la historia e intentar de alguna manera decirle al Estado español, del que nos sentimos orgullosos, yo como segoviano y como español, cosa que no me siento como castellano ni leonés. Y eso que hemos tenido muchos años para que intentaran esos gobiernos que nos sintiéramos castellano y leoneses. Yo me siento segoviano y español y ahí es donde está el eje y el pilar. Entonces son tres los pilares. Uno, intentar llegar al Congreso de los Diputados muy fragmentado, es decir, tanto Sánchez o Casado o Rivera o cualquier otro que intente ser presidente del gobierno va a necesitar el voto de fuerzas y fuerzas minoritarias. Pues bien, si los segovianos le diéramos una vuelta a esto y pensáramos, la mejor opción es Centrados, porque nosotros ya nos hemos declarado segovianistas totales. Es decir, no somos delegaciones comerciales del IBEX 35, como es el PSOE, como es el PP, ha aparecido ahora Vox, Ciudadanos, depende de cómo gire la veleta, unos días está en un lado y otros días está en otro. De alguna manera, Centrados quiere recuperar esa parte de inteligencia segoviana, de intentar colocar un diputado 176 que pueda decantar un gobierno y recuperemos esa deuda histórica. Nosotros la hemos cifrado en 1.000 millones de euros. ¿Por qué hemos dicho esa cifra? Porque a lo largo de la historia hemos visto el desequilibrio que ha habido entre otras provincias, entre otras comunidades autónomas, con Segovia. Y la otra parte, es decir, también lucha la uniprovincialidad, pero no como una propuesta definitiva, sino como un debate, como un consenso entre todos. Es decir, ¿no será más inteligente como hizo Cantabria en su día, como hizo La Rioja, como hizo Murcia, que van como un tiro? O sea, si vemos el Producto Interior Bruto de esas comunidades autónomas, van como un tiro. Y Segovia está en la cola. Bueno, pues a lo mejor algo podemos hacer, en la cola de la despoblación, en la cola económica, en la cola de inversiones. Es decir, además es que es un círculo vicioso que coge una espiral y vamos hacia atrás. Por lo tanto, Centrados, queremos hacer esas tres cosas: ser el diputado 176, recuperar la deuda histórica de 1.000 millones de euros e intentar recuperar el debate de la uniprovincialidad. Y con esas armas y con esa convicción, a mí me hacía mucha ilusión cuando recibí la llamada de Centrados presentarme al Congreso de los Diputados. Pero bueno, sabes que no va a ser fácil. ¿Qué va a pasar si no se consigue, bueno, el escaño o el resultado esperado?
Bueno, nosotros lógicamente no competimos en igualdad de condiciones. Agradecemos enormemente a Segovia Directo esta entrevista porque quizás los medios generalistas o nacionales no van a hacerse eco de Centrados. Entendemos que toda oportunidad que nos den los segovianos para comunicarles el mensaje será una oportunidad que nosotros vamos a intentar optimizar al máximo porque no vamos a tener muchas. Lógicamente dicho esto, es decir, yo estoy convencido que en condiciones iguales, en el que pudiéramos explicar todos los participantes y todos los candidatos al Congreso de los Diputados, que pudiéramos expresarnos ante toda la provincia, estoy convencido de que Centrados tuviera un gran resultado. Lógicamente, si no tenemos un buen resultado, no pasará nada. Centrados es un partido que está creciendo, que está naciendo, que de alguna manera se ha presentado y se va a presentar en coalición en las europeas, en el Congreso, al Senado, al Ayuntamiento de Segovia, a muchos ayuntamientos, más de 50 en la provincia. Por lo tanto, va a tener representación en la Diputación Provincial. Es decir, es un partido serio, fiable, de futuro, y sobre todo atractivo, porque yo hacía tiempo que no sentía y vivía la política desde dentro con tanta entusiasmo y ilusión, y eso tengo que agradecer solo a la gente que forma Centrados, porque me ha hecho recuperar la ilusión. Veo gente sana, amable, maja, es decir, que está en política no porque lo necesite, sino que quiere aportar algo a la sociedad, y eso de alguna manera a mí me ha enganchado, me ha motivado, y esa parte romántica de la política es la que yo he recuperado y he dejado atrás, pues viejas reivindicaciones y luchas internas en grandes partidos, como yo estuve en el PSOE, que no hacen más que debilitar las ganas, y yo me fui al final hastiado de todo lo que vivía. O sea, era muy duro luchar e intentar modernizar una ciudad como para aparte estar mirando por detrás a ver quién era el que te clavaba un cuchillo. Y eso en la política se ha vivido y se vive. Y yo en Centrados no lo he vivido y estoy muy a gusto y se lo agradezco, porque de otra manera no hubiera vuelto a la política. No me atraía la parte negativa. Entonces estoy viviendo otra parte, la parte positiva, como cuando yo tenía 18 años y di el paso a juntarme en un partido político. Y estoy feliz. Se ha rumoreado de tu posible candidatura de cara a las municipales como número uno a la alcaldía de Palazuelos. ¿Qué hay de verdad en ello y qué situación hay con defendiendo a nuestro pueblo? Pues mira, es la primera vez que me lo preguntan abiertamente y es la primera vez que lo voy a contestar, porque hasta ahora yo no he dicho esta boca es mía. Es cierto que Centrados, la primera vez que nos juntamos, me propone el intentar conseguir ser alcalde de Palazuelos, algo que a mí me hace enorme ilusión y entusiasmo, el que un partido político se acuerde de ti después de 4 años de haber dejado completamente la política e intentar optar a uno de los pueblos más importantes de la provincia. Dicho esto, se analizaron igual que un montón de cosas, ¿no? Es decir, Centrados me propuso que el PSD se integrara dentro de Centrados, se propuso la idea de optar a la alcaldía de Palazuelos. Entonces yo, sinceramente, les dije que no sé si era el candidato ideal, pero que lo importante en Palazuelos, por su dispersión geográfica y por su disgregación ideológica del hemiciclo, era intentar sumar fuerzas en esa campaña. Se intentó con DNP, de hecho me uní en lazos con gente de DNP, y yo les planteé a Centrados la posibilidad de, además era un movimiento vecinal, estaba muy bien y de alguna manera se podía intentar, ¿no? Y de ahí surgieron reuniones y de ahí incluso yo estuve en una asamblea exponiéndoles lo que me había propuesto Centrados y la ilusión que nos haría de ir juntos. Yo sé que están muy divididos, sé que un movimiento vecinal, un movimiento colectivo que no está estructurado como un partido es muy atractivo, pero es muy maleable, se dejan influenciar. Y lógicamente el PP y el PSOE tienen muchos intereses, ¿no? Porque ambos están jugando la Diputación Provincial y no les interesa no solo que Arranz vuelva a la política, sino que Centrados pueda gobernar y de alguna manera pueda regenerar la política y regenerarles a ellos, porque ya saben que tanto PP como PSOE ni tienen remedio ni lo quieren. Y eso es lo que hay de cierto. Lo que hay de cierto es que hay una posibilidad. Y si me pregunta abiertamente, ¿voy a ser el candidato de Centrados a Palazuelos? Pues hay las mismas probabilidades de que sí como de que no. Y no es que quiera contestar de manera ambigua, es que es la realidad. Es decir, para ser candidato a una alcaldía hay que tener una ilusión, hay que tener
un partido que te apoye, hay que tener gente que lo avale y una candidatura. Y si se dan todas esas circunstancias favorables para hacer un proyecto en el que yo esté, estaré. No obstante, yo ya le digo que estoy trabajando porque Centrados tenga la mejor candidatura en el Ayuntamiento de Palazuelos, como estoy intentando que Centrados tenga el mejor equipo en el Ayuntamiento de Segovia, en el Ayuntamiento de cualquier otro pueblo de la provincia. Estamos intentando que haya la mejor lista. Lo que yo creo también es que yo no he venido a la política y a ocupar ningún cargo público. De verdad que no es mi intención. Mi intención lo único es ayudarles a construir un nuevo proyecto. Y sí que tengo una ilusión muy grande por representar a los segovianos en el Congreso de los Diputados, porque es realmente ahí donde podemos hacer grandes cosas, donde podemos cambiar no solo la política nacional, sino recuperar un montón de dinero que pudiera venir a Segovia. Y tampoco me lo he inventado yo. En este país hemos visto cómo los canarios eran el diputado 176 y han conseguido miles de millones de euros para las Islas Canarias que no han sabido ni ejecutar. Yo he hablado con técnicos de las Islas Canarias en congresos en los que he estado, he hablado con políticos. No fueron capaces de gestionar los miles de millones de euros que les dio ser el diputado 176. Ojalá. Y por eso estoy aquí, intentando ser candidato, que ya lo soy, intentando ser diputado nacional, para ser ese diputado 176 y que no sean los canarios, y que los segovianos hagamos ese sentimiento de que algún día fuimos grandes y que podemos volver a serlos, y que nos están arrinconando. Madrid mira para otro lado y al final Valladolid, y nosotros nos estamos quedando en medio despoblados, nuestro talento se está fugando. Y de alguna manera a mí, como segoviano y como persona que quiere esta tierra y como persona que tiene dos hijas preciosas que están estudiando en Segovia, no podía quedarme parado viendo cómo las delegaciones comerciales de los grandes partidos presentan a candidatos incluso cuneros. Es decir, es que no hay talento en 150.000 segovianos, no hay talento, no hay gente que haya estudiado, no hay gente que esté preparada, que haya estado en multinacionales, que sepa de qué va la vida, que tienen que traernos a cuneros. A mí me da vergüenza, pero me da vergüenza como segoviano, y me da vergüenza que esas formaciones políticas solo tengan marca. Es decir, es como el que compra Colacao en Escuí, que me disculpen las casas patrocinadoras de segoviadirecto.com. Es decir, ponen un Teletubby y Vox va a sacar un 13% con un cunero. A mí me da vergüenza, y como segoviano lo voy a seguir denunciando, pero igual que Ciudadanos. Es decir, yo aspiro a que Centrados tenga mejor resultado que Vox y que Ciudadanos. Pero si no lo tiene, entiendo lo que son las leyes del marketing y lo que es comprar Coca-Cola o lo que es comprar Nesquik. Y volviendo a Palazuelos, si fuera que sí, telegráficamente, ¿qué propondrías para Palazuelos desde Centrados? Bueno, pues yo lo que creo, voy a hacer un análisis de lo que yo pienso de Palazuelos en el tiempo que yo llevo viviendo allí. Yo lo que he visto es que Palazuelos se está quedando entre medias de lo que es La Granja y lo que es Segovia. Dos entes, dos ciudades completamente turísticas, y Palazuelos con un potencial igual que lo que es Segovia o lo que es La Granja, no tiene ese atractivo y ese potencial turístico. Por lo tanto, un dinamizador muy importante que podría tener Palazuelos es la vertiente turística, que no han sabido o no han querido explotarla correspondientemente. Dos, no han atraído un flujo de empresas que permita dinamizar la economía. Y lo que he visto desde fuera es que, por poner una comparativa, ¿no?, un pueblo al que le ha superado en población Palazuelos ha sido La Granja. La Granja tiene el doble de presupuesto que tiene Palazuelos. Lógicamente tendrá el doble de servicios. ¿Cómo es posible que la misma población, mitad de presupuesto? Sin ninguna duda, sea yo o sea cualquiera, lo que le diría a Centrados es: en Palazuelos hay que duplicar el presupuesto, porque se puede, y hay que rebajar la deuda. O sea, es decir, toda la corrupción, todo la cantidad de dinero que se tiró y que despilfarró Izquierda Unida a través del anterior alcalde, el Partido Popular lo único que ha hecho es adaptarse al plan que le hizo el gobierno y ya está. Es decir, no han rebajado la deuda porque sean muy inteligentes, no han rebajado la deuda porque no les han permitido hacer más despilfarros, porque si no hubieran hecho muchos más despilfarros. Y la otra cosa es pasar de ser una ciudad pueblo dormitorio a tener una dinámica social y más estructurada. Está todo muy disgregado. Lo único que intentaría sería dinamizarlo. Pero como digo, no sé si seré yo o seré otro. Esto que les acabo de decir se lo voy a transmitir a quien forme la lista de Centrados, porque considero muy estratégico dinamizar industrialmente la población, estructurarla geoestratégicamente, prepararla para afrontar lo que es el turismo sostenible y lo que es un turismo
Y hay que mirar a los lados, hay que mirar al lado, ¿no? Es decir, si miras a cualquiera de los dos lados, Palazuelos está. Y hombre, que Palazuelos es algo más que Whisky Dick. ¿Y que Segovia 21? En breve, ¿valoración de Segovia 21? Bueno, pues Segovia 21 viene a ser lo peor de la vieja política, gestionado con lo peor de la casta política, gestionado con lo más torpe de la sociedad segoviana. Y eso es Segovia 21. Es muy buena definición. Y precisamente hoy hemos conocido la sentencia de Caja Segovia, de las prejubilaciones millonarias, y ha sido una de las banderas precisamente sí. De Centrados. Así que bueno, te pido una valoración. Yo estoy sumándome al proyecto de Centrados por muchas cosas, y una de ellas fue por la lucha que hicieron contra las atrocidades que se cometieron en Caja Segovia. Quiero lanzar una lanza en favor de Caja Segovia y su obra social, porque fue un dinamizador de la economía, de la actividad cultural y deportiva, y eso que vaya por delante. Pero dicho esto, me avergüenza la gestión que todos los partidos políticos, incluso en el que yo estaba, hicieron de Caja Segovia. Es que ahora parece que con ellos no iba la cosa. Ellos no saben nada, ellos estaban ahí. No saben nada, no saben lo que se estaba cociendo. Sí, hombre, alguno cuando lo vio se marchó y dimitió. Pero anteriormente el clientelismo que se estaba utilizando, que era el clientelismo barato del Partido Popular que ejerció también en la Diputación, el clientelismo que utilizó Caja Segovia con sus consejeros para aprobarse las cosas y se daban los créditos unos a otros, y cuando digo unos a otros es instituciones entre instituciones, instituciones entre particulares, particulares entre otros, al final todo el mundo pilló cacho y por lo menos todo el mundo estaba callado. Hombre, era muy difícil, porque nadie suele morder la mano del que te da de comer. Pero ahí surgió Centrados. El espíritu de Centrados es ese. Las reivindicaciones fueron esas. Es decir, muchos segovianos nos ganaron el corazón luchando contra lo que otros no habían visto o no habían querido ver. Y la sentencia de hoy viene a demostrar que en este país hace falta una segunda transición. De verdad que no quiero que me vea nadie como el sustituto de Pablo Iglesias. Esto ya lo defendíamos muchos antes, incluso Centrados, es decir, yo creo que este país necesita una regeneración democrática a todos los niveles, y la sentencia de Caja Segovia viene a demostrar lo mismo que con Segovia 21, es decir, el sistema está fallando. Y en el Congreso de los Diputados también se puede regenerar la política. Si tú obligas a quien pacte contigo a cambiar cómo se eligen a los jueces, a reformar la justicia, poder legislativo, ejecutivo y judicial, los tres poderes del Estado, es decir, de alguna manera hay que regenerarles absolutamente todos dentro de la Constitución, porque es verdad, si en la Constitución está todo, si solo hay que cumplirla, si yo no vengo a cambiar nada que no venga en la Constitución, de verdad, es decir, hay cosas en la Constitución que no me gustan, pero compro la Constitución, solo quiero que la cumplan, solo quiero que la cumplan. Bueno, ya por último, danos algún avance de cómo va a ser tu campaña. Pues la verdad que la estamos trabajando con mucho cariño y con mucho ánimo desde Centrados. Lo que sí que puedo decir es que va a ser sorprendente. Ya sabéis que con Javier Arranz siempre puede pasar cualquier cosa. Sabemos que no contamos con la economía de los grandes partidos y sabemos que no podemos hacer el despilfarro de medios que ellos tienen. Pero utilizando las nuevas tecnologías, lo único que digo es que el que quiera seguir nuestra campaña va a poder seguir, va a poder interactuar con nosotros y se lo va a pasar fenomenal. Porque ni yo ni Centrados vamos a pasar desapercibidos en esta campaña y vamos a derrochar pasión, ilusión y ganas.